los candidatos de la coalición Cambiemos Sinaloa y de la Alianza para Ayudar a la Gente disfrutaron este viernes del partido de fútbol entre México y Sudáfrica, el primero en la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. En el área del Valentinos, en pleno malecón de Mazatlán, se reunieron los seguidores de la coalición Alianza para Ayudar a la Gente. Ahí llegaron Jesús Vizcarra, candidato a gobernador, Miguel Ángel García Granados, candidato a la alcaldía de Mazatlán, y Juan Osuna Gamboa y Carlos Alberto Álvarez Ramos, candidatos a las diputaciones por los distritos 19 y 20 respectivamente. Por su parte, los seguidores de la coalición Cambiemos Sinaloa se reunieron en las calles aledañas al sindicato de la Secretaría de Salud, a un costado del acuario. Ahí estuvo presente Alejandro Higuera Osuna, candidato a alcalde, y Carlos Felton y Salvador Reynosa, candidatos a diputados por los distritos 19 y 20 respectivamente. Los candidatos instalaron carpas y pantallas para ver el partido y el ambiente festivo no se hizo esperar, cuando la selección mexicana anotó el único gol que hizo en el partido inaugural de la Copa del Mundo.